Y justo muertes como la del niño Christopher en Chihuahua suelen tener explicaciones que van más a fondo de lo que a simple vista se pudiera pensar. ¿Qué razones llevan a una persona a cometer este tipo de actos? Este es el siguiente reportaje para tener alguna información. El asesinato del pequeño Christopher, de tan solo 6 años de edad, el pasado 14 de mayo en Chihuahua, ha conmocionado y horrorizado a la opinión pública en general por lo aberrante de lo sucedido. Independientemente de las incógnitas que aún faltan por responder por parte de las autoridades, la pregunta que salta a la vista después de este repudiable acto es: ¿cómo es posible que un ser humano, en este caso un grupo de adolescentes y niños, puedan infringir tanto dolor y sufrimiento a otro? Para la doctora Fegi Ostrowski, directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM, la respuesta radica en un padecimiento conocido como psicopatía. Que la psicopatía es un trastorno de personalidad, no están locos, no oyen voces que les dicen ve a matar a alguien. Es una característica de un sello personal que se caracteriza por 3 cosas. En las relaciones interpersonales son personas que utilizan a los demás para sus propios fines, son superficialmente encantadores, mienten con facilidad. La psicopatía hay del 1 al 3% de la población, se ha estimado, como característica de la personalidad. A la pregunta de si se adquiere o se nace con este trastorno, la doctora Ostrowski señala: tiene un componente genético, si naces o te haces, no existen genes del mal, no heredas la parte genética, sino los genes producen enzimas que regulan neurotransmisores cerebrales. Y entonces tienen una organización cerebral diferente, no es que estén dañados, pero en el cerebro las partes que producen emociones no son las mismas que las regulan. Y entonces tú tienes una parte que sí te regula, que es, ay, te quiero matar a alguien que te hizo mucho daño, pero tienes inhibidores y lo regulas. Pero, ¿qué tan frecuente se manifiesta este padecimiento? ¿Y en quién es más común? Se da más frecuente en hombres que en mujeres. Nace psicópata, pero se empieza a observar esta psicopatía por la adolescencia. Para la doctora Ostrowski, estas personas pueden cometer tales actos por distintas motivaciones, que van desde las económicas hasta por placer, ya que aprenden que con estas acciones pueden llegar a ser apreciados, aceptados y sentirse parte de algo. Lamentablemente, los psicópatas no pueden ser readaptados. En opinión de la doctora, sería muy difícil, ya que estas personas tendrían que ser entrenados literalmente a sentir, y se corre el peligro de hacerlos más violentos. Si bien no se puede rehabilitar a estas personas, sí se puede prevenir el problema, observando a edades tempranas conductas que pudieran prender focos rojos en niños y adolescentes. Evidentemente, el ambiente familiar será fundamental para desarrollar o no este trastorno. Afortunadamente, en la Facultad de Psicología de la UNAM ya se trabaja en distintos tratamientos para prevenir este padecimiento, informó Iram Hurtado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.